Okay, so we're about to start the one-on-ones right now, today's. We are going to start at 10:05, and we'll end at the meeting at 11:05, because as always, we just have passed some minutes after the time we finish the class, in order just to, because the students ask some questions. Right now, we're going to have Carla. We're going to have Carla, Erika, Maritza, Mariela, and Flor. But Marisa, Maritza, and Mariela, they are not attending that class today. So I hope, obviously, I'm sorry, they won't get into that session. I'm just waiting for Carla, which is going to be from 10:05 to 10:15. Just getting mute. Okay, Carla is supposed to get join us today. Let me just share. Okay, let me just get on that. Just Carla wrote, and I will share the link for that. Okay. Just get on that. She will get into that, I think.
Okay. How are you, Carla? Fine, and you? Good. Do you have any question related with the topics that we cover during the week or any other topic that we covered since the beginning? For me, it's difficult the first class. Okay. How to use the two plus infinitive. Okay. When I had to use the two plus infinitive, it's not clear for me. It's not clear for you. Mm-hmm. Okay, I don't know if you can put the camera on. Es por el requerimiento de Safor, right? Si la puede poner. Okay. Don't worry, that's fine. Okay, let's move on. It was unit number one. Yeah. I think I need, I don't know if you exercise, more exercise about this. Exercise about that. Yeah. Mm-hmm. Okay, so in this case, the purpose of to use the infinitive is to express propósito. Okay, mm-hmm. So usted va a la página 10. Okay, you have to go to page number 10. I will find more exercise and I will say directly to you. Se lo voy a mandar directamente a usted porque no tengo ahorita la mano ejercicios. Que lo voy a buscar para mandárselos, pero para clarificar esto, utilizamos el infinitive con la forma base del verbo para expresar un propósito. Ahí está, por ejemplo, la misión. La misión en el ejercicio 5. Our vision is to become. Acuérdense que les mandé, déjenme ver si tengo aquí a la mano, los infinitivos. Ah, sí, los infinitivos. Ok. Lo voy a compartir acá. Esto. Utilizamos el verbo más to cuando tenemos estos verbos. One, need, plan, decide, offer, refuse, hope, expect, promise, try, forget, and learn. Más el verbo base. Si usted se fija en el ejercicio 5, tenemos el verbo be. Our vision is to. Okay, it's to become. Ahí expresamos un propósito. Okay, ¿cuál es la visión de la compañía? Es convertirse en el número uno de los proveedores de los productos en San Miguel. Entonces, ese es el propósito. En ese caso, utilizamos el infinitivo, to become. En estos, cuando tenemos estos verbos, entonces va a ir después el infinitivo. Déjenme ver acá. Tenemos want. I want to. I want to do. Tenemos needs. I need to. Entonces, cuando tenemos estos verbos, tenemos que utilizar el infinitivo más la forma base del verbo. Por ejemplo, pero, ¿y cómo? Ajá, sí, pero digamos, allí está ese listado para, digamos, ya son como verbos bien específicos con los que tengo que utilizar el to, pero también están los otros verbos cuando específicos con los que tengo que utilizar el ing. El ing, that's pero, correct. Pero y con los otros verbos, ¿cómo voy a saber cuándo tengo que usar el to o cuándo tengo que usar el ing? Ahí no lo puede usar. No puede usar con otros verbos. Solo con estos que están acá. Porque, pero, dígame. O sea, solo con esos verbos puedo utilizar el to. Así es. Solo con esos verbos se va a utilizar el infinitivo. Y solo con los verbos que acá tenemos, vamos a utilizar el ing form. Hay algunos otros verbos, por ejemplo, like,
love. Esos verbos los vamos a utilizar con la, de las dos formas. Eso no importa si, ¿cómo se llama? Se utilice el infinitivo o no. Se va a utilizar de las dos formas. I like to play, o puede decir I like playing. O sea que con solo que me aprenda esos verbos para utilizar el infinitivo, ya estuvo toda. Sí, prácticamente es eso. Pensé que habían otros verbos del listado que nos dio. Pensé que de todos esos verbos se podían utilizar con el tú. O sea, el primero, ese verbo, y después el tú con otro verbo. Entonces, por eso es que me daba esa confusión. No, pero pensé solo, que, solo serían estos con el infinitivo. En ese caso, tú, para expresar. Y sería con otro verbo. El otro verbo sería en la forma base. ¿Okay? Y en el caso del ing form, por ejemplo, ahí puedo decir I enjoying, o en el, perdón, I enjoy dancing. ¿Ok? No puede decir I enjoy to dance, sino que sería I enjoy dancing. Pero si yo digo I like to play, I like to dance, o I like dancing, en ese caso, las dos formas está correcta. Pues entonces ya entendí, porque yo pensé que con todo el listado de los verbos que usted nos había mandado se podía utilizar o con el tú o con el ing. No, solo, o sea, solo estos verbos específicos. Ya me quedó claro. Okay. Creo que de todo eso era lo que más me confundía. O sea, por eso mismo me daba la confusión, porque pensé que era con todo. No, no, está bien que haya preguntado para, ¿cómo se llama? Porque no es, o sea, como les decía anteriormente, podemos aprender los verbos. No esperaría que se los aprendieran todos, porque igual yo tampoco me los aprendí todos, o sea, de una sola vez, porque cuesta, right? Entonces, con un verbo que se aprenda diario, ya en el mes tenemos 31 verbos ya aprendidos. Y claro está que no solo es de aprenderlos, también es de aplicarlo. Sí, no, pero yo le decía, bueno, más de alguna de las compañeras le decía que yo tengo la ventaja que cuando estábamos en el colegio hace muchos, muchos años atrás, que nos hicieron que nos aprendiéramos todos esos verbos en los tres, bueno, en los cuatro, porque nos dijeron el presente, el pasado, el participio pasado y el... ¿Cuál es el otro? ¿El infinitivo? El infinitivo, que en este caso es el tú. Ok. Entonces, terminamos ahorita porque Erika va. Entonces, cualquier duda, me escribe. Ok. Okay. Thank Gracias. You very much. Bueno, adiós. Bye bye. Bye. Okay, so right now we're going to move with Erica. Hello, Erica. How are you? Do you hear me?
Okay. Okay, Erika, how are you today? ¿Cómo está? No se le escucha, tiene mute el micrófono. No le escucho. No sé si es la conexión. Do you hear me? Okay, let me see. Okay, you can connect again. Es la conexión de Erika, se va a volver a conectar. Okay, do you hear me? Hola. Hola. Hoy sí. Hoy sí. Okay, very good. Okay, Erika, do you have any question, alguna pregunta sobre todo lo que hemos visto? O no sé si algo afuera de lo que hemos visto tiene alguna pregunta. Sí, no me quedó muy claro la clase del lunes, creo que fue donde vimos el May. Ah, okay. Las últimas palabras que presentó después del cool y el cool. No me quedaron muy claras. Okay, very good. Let me just find out that part and I will share that thing, that screen. Okay. Just este libro es el otro. Es que tengo varios libros digitales, entonces tengo que ver. Ok, creo que esta es 64. Ok, mientras encuentro la información, ok, estábamos viendo lo del cool. Acuérdense que el cool lo utilizamos para hacer una petición, algún request. Right, el made lo podemos utilizar para esa misma forma. Ok, aquí está, ya lo encontré. Ok, let me share this part. Ok, no sé si ve el libro. Sí. Ok, básicamente voy a poner el puntero. Ok, básicamente el can y el could viene siendo lo mismo. Lo único que el can es en presente y el could es en pasado. Entonces, si yo le pregunto, can I have your phone number? Le estoy pidiendo algo amablemente. Pero si con yo... Can. Con can. Pero si yo vengo y le pregunto, could I have your phone number? Ahí sería un poco más amable todavía porque le estoy pidiendo si podría. Aquí puede ser, can I have your phone number? Y le puedo agregar please, ya en ese caso ya es un request amable. Pero si yo le digo, could I get your phone number? Ya sería básicamente lo mismo, can I have your phone number please? Lo único que en el cool se le puede agregar please para hacerlo todavía más formal. O sea, básicamente es de formalidad. Podemos utilizar el can y el cool. Also, podemos utilizar made para hacer el request. Que básicamente el can y el may es en presente. Es lo mismo. Puedo decirle, may I have your phone number?
and have your phone number, please. Es el mismo significado que can I get your phone number? Can I have your phone number, please? O could I have your phone number? Básicamente, solo que may es presente. May es presente, igual que el can. Y el could es, estaríamos hablando del pasado. Básicamente. Entonces, no sé si eso era lo de esa parte. Sí, lo que pasa es que no sabía en qué, o sea, en las oraciones, no estaba segura en cómo usar el may y cuándo usar el could o el could. Sí, ahí solo es de puedo ayudarle y podría ayudarle. Okay, puedo ayudarle es una expresión habitual, pero es más formal que si yo le digo could I help you, podría ayudarle. Ahí ya, ya podría ser un poco más formal. Pero como expresión podrías quedar nada más como can I help you. Y el ¿cómo se pronuncia? El subject. No, el sujet, el que está acá en el número 2, que dice, what do you suggest? Ajá, suggest. Suggest. Why do you suggest for sore muscles? Ok, el suggest es una sugerencia. El try es tratar. O sea, tratar algo. En este caso no cabe try ahí por el hecho de que le estoy preguntando qué me sugiere para el dolor de músculos, el dolor de cuerpo, right? No podría, ¿qué puedo tomar? So, en ese caso, si yo le haría esa pregunta, podría ser what can I take for sore muscle? O what can I have for sore muscle, o what could I have, en ese caso, estoy, acuérdese que el could también se puede utilizar para sugerencia. Por ejemplo, aquí en la conversación, aquí donde dice pharmacist, well, you could get a jar of this new lotion. Aquí no le está diciendo, no le está pidiendo algo, sino que le está dando una sugerencia que puede mejorar la piel seca con la loción que él está mencionando, right? Entonces ahí ya depende del contexto, si yo quiero dar una sugerencia o yo quiero pedir algo. Acuérdense que para pedir algo es utilizando el could, ya es una forma formal de hacerlo, porque si yo le digo, mire, deme su número, ok, ahí como que no estoy bien, ¿verdad? Entonces, le va a decir no, ¿por qué? Entonces, si yo le vengo y le pregunto, could I have your phone number? Ok, y ahí ya usted ve, ya analiza, sí, le puedo dar el número de teléfono, ¿ok? That's a good way to address that. No sé si está claro. Sí, hoy sí. Ok, entonces vamos a quedarnos aquí porque sigo con Flor. Ok. Okay, si tiene alguna otra pregunta, you can write to the WhatsApp, o tomo más tarde le voy a poner el email, me pueden escribir al email también. Okay. Okay, thank you. Take care, welcome, bye bye. Okay, right now, Flora is coming, so I will wait for her. I will just get in mute for a while. Okay, good evening, Flora. Hola. Hello, hello. Fíjese que me pide una contraseña cuando lo quiero ingresar en la computadora. Déjeme ver. O sea, tengo el link en el teléfono, pero en la compu me parece. Espéreme, déjeme ver si le puedo compartir el de la computadora.
Ok, mientras comparto el link, no sé si tiene alguna pregunta, Flor, con respecto a lo que hemos estado viendo. Se lo voy a poner aquí en el chat. Creo que, no sé si aparece, no, déjeme ver de la otra forma. Si no me queda en el teléfono. No, no me sale el password. Ok, so, no sé si tiene alguna pregunta con respecto a lo que hemos estado viendo desde el primer día a la fecha. So we can address those things. Fíjese que sea algo específico, no. Algo, no sé si algo sobre las tareas podría ser. Podemos. Sí, fíjese que yo empecé las tareas, pero en la plataforma anterior, yo notaba un video como corto, no era necesario ver toda la clase, porque aquí siento yo que tengo que ver toda la clase para entender la tarea. Pero okay. Por ejemplo, la primera no la logré hacer porque no entiendo qué es lo que tengo que hacer. La segunda sí la hice, esa sí la entendí, pero porque también yo ya había empezado también a hacer capturas de pantalla y entonces me fui como a estudiar, dijéramos, lo que ya había, lo que tenía yo en escrito. Okay. ¿Verdad? Ya las demás no me he metido bien de lleno a hacerlas. Pero ¿verdad que no hay así como un video corto como la plataforma anterior? No, no hay un video corto. Lo que pasa es que la tarea va relacionada a lo que hemos visto en la clase. Por ejemplo, si usted se va al primer video, ahí está el video de toda la clase. Exacto. Son prácticamente 2 horas, ¿verdad? Entonces, uh-huh. Nos vamos a la tarea y lo que vamos a hacer es junto con el libro. Ya le voy a decir, la tarea 1 es prácticamente la página 9 y la página 10. Ahí lo que vamos a hacer es, estamos hablando de los del infinitivo y del uh-huh. ing form. Entonces, si usted se fija en el libro, no sé si tiene el libro a la mano. Lo tengo, pero en el teléfono. En el teléfono. Vale, le voy a compartir lo que tengo yo ahorita. Ok, si se fija en el libro, aquí está la explicación, aparte de la explicación que yo le di. Entonces, prácticamente... fíjese que esa, yo me fui a esa parte, porque es, y esa parte también la tengo, creo que también la tengo en mis notas, pero no entendí qué es lo que piden en esa. Ok, le voy a, bueno, déjeme ver, bueno, aquí lo que hay que entender es cuándo utilizar el infinitivo. ¿Por qué utilizamos el infinitivo? Es para expresar un propósito. Aquí lo que se estaba hablando es de la misión y visión de la compañía. Entonces, uh-huh. si yo tengo un infinitivo, el verbo no puede ir con ing. ¿Okay? Si yo tengo tú, no puedo poner acá. Pongamos el ejemplo, lo voy a subrayar. Aquí tenemos un infinitivo que tenemos el tú. Entonces no puedo poner tú bringing. No le puedo agregar ing a eso. Entonces si está con ing, está incorrecto. Entonces la forma correcta es to bring. Ok, le voy a compartir el, ¿cómo se llama? Parte de la tarea en la pizarra. A ver, acá.
Okay. Ok, no se preocupe. Ahorita estoy copiando los ítems de la tarea y vamos a hacerlo juntos. Acuérdense que ahí en ese caso solo va a seleccionar si está correcto o está incorrecto. Okay. Son 5 ítems. Entonces, yo creo que ya lo hice, pero como adivinando, ok, no importa, lo voy a revisar para que volverse, si puedo asignarla de nuevo, se la voy a asignar. Si no le dan la opción de hacerla de nuevo, me avisa para poder ver cómo se la vuelvo a asignar. Entonces, la primera dice: My company delayed to ship the package. Entonces, ahí es lo que en el ejercicio es decidir si está correcto o incorrecto. Tenemos el infinitivo. Aquí lo vamos a hacer con otro color. Tenemos el infinitivo to ship. Entonces, ¿está correcto o está incorrecto? El infinitivo. Me dice es para expresar propósito, pero como le decía anteriormente, no puede ir un tú y el verbo con ing. Shipping, por ejemplo, no puede, no puede ir tu shipping. Entonces, en este caso, para mí está correcto porque está hablando de que usted está hablando de algo específico que hace la compañía. Así es, entonces lo correcto es to ship. Ok, to ship. Entonces, esa opción está correcta. Ahora, número 2. We exist to bring in telecommunication solutions for businesses in the rural areas. Entonces, aquí está pasando lo que yo le estaba diciendo anteriormente. Entonces, ¿esta está correcta o está incorrecta? Está incorrecta porque no puedo utilizar. Bring in. No puede utilizar. Bring in o con ing. Porque ya el tú es el infinitivo. Ahora vamos a la tercera. My company's vision is to becoming the most preferred hair salon for adolescents. Entonces, ¿esa está correcta o está incorrecta? Incorrecta porque ya tengo el tú. Pero aquí tenemos to becoming. Entonces, aquí tenemos el tú y el ing. Entonces, basado en la anterior to bringing, básicamente esto es lo mismo. Entonces, esta está incorrecta también, porque no puede ir el tú. Déjeme ver cómo hago. Si tengo un lapicito. Vamos a ver. No puede ir el tú más. Más esto de aquí. Sería, déjeme ver, sería más esto, que sería el ing. Entonces utilizamos ya sea is becoming o utilizaríamos is to become. Pero no se puede utilizar las dos. Is to becoming, no se puede. Y en la primera, también alguna forma de cambiar la
dar el true y poner shipping. No podríamos ponerlo en el sentido, por el sentido de la oración. Porque acuérdese que el infinitivo expresa propósito. ¿Cuál es el propósito de la compañía? Ajá, en este caso sería como, ¿ship es lo que significa? Ship es mandar. Ajá, enviar paquete. Ajá, my company delayed to ship the package. El propósito en este caso, en esta oración, la compañía retrasa el envío del paquete por alguna razón, algún propósito tiene, porque está atrasando el envío del paquete. Pero no podría ir las dos juntas, no puede ir el tú más el verbo con ing, tiene que ir tú más el verbo en su forma base. Así como lo encontramos en la tercera y en la segunda, to bring in, to be coming, está incorrecto. Sería to bring and to become. Entonces, ese sería la forma correcta de la 2 y la 3. Ahora vamos a la 4. Our mission is to provide healthy, tasty, and economic meals to construction workers where they are. La cuarta, ¿está correcta o está incorrecta? Para mí está correcta. Está correcta porque utilizamos el infinitivo, que es el to, más el verbo en la forma base, to provide. Entonces, eso está correcto. Ahora, vámonos a la 5. We envision be leaders in the distribution of energy drinks in the regional market. ¿Está correcto o está incorrecto? Pero no está utilizando el infinitivo. Así es. Entonces, ¿está correcto o está incorrecto? Incorrecto. Está incorrecto. ¿A dónde podría usted el infinitivo? Primero hay que localizar el verbo. El verbo sería entonces en este caso leader. No, leaders es un nombre. Ah, be, ¿verdad? Be. Sería be. Entonces, be antes. Very good. Sería we envision to be. Entonces, ahí sería. Leaders que. Leaders son los líderes. Liderar. Entonces aquí nuestra visión o lo que visionamos ser los líderes en la distribución de bebidas energizantes en el mercado regional. Entonces ese to be expresa un propósito. ¿Cuál es el propósito de estas personas? Ser los líderes en las bebidas energizantes. Entonces, por eso utilizamos el infinitivo para expresar propósito. Por ejemplo, digamos, cuando le preguntamos a los niños que quieren ser de grandes, ellos tienen un propósito. Ellos dicen, I want to be a police officer. I want to be a firefighter. I want to be a doctor. I want to be a pilot. Ese, el to be, expresa propósito. El propósito del niño, cuando se le pregunta eso, cuando sea grande, tiene un propósito que lo puede llegar a alcanzar o no. Pero el propósito en ese momento, de cuando sea grande, es ser. Él, ya sea la profesión en que diga. Pero es el to be, ya expresa un propósito. Por eso se utiliza el infinitivo. Okay, acuérdense que el infinitivo es nada más tú más el verbo base. Okay. ¿Estamos claros? ¿O todavía hay dudas en eso? No, ajá. Lo que pasa es que como hay que saber
en qué utilizar como cada palabra. Sí, pero eso con el tiempo, con el repaso, se va mejorando. So don't worry, no se preocupe ahorita. Acuérdese que está en la curva de aprendizaje y toma tiempo, okay? Agarrar los temas, agarrar de una sola vez lo que se está aprendiendo. Por eso es necesario repasar. No sé si tiene problemas en la segunda tarea. Así la desarrollamos. No, esa creo que sí la hice. Okay. No, esa creo que sí la hice. Ajá, esa sí la hice. Y las demás, honestamente, no las... No, pero creo que he visto como unas dos más. Pero a mí siempre me gusta mejor primero repasar para poder entender. Solo acuérdense entender que son las estructuras gramaticales. Lo que yo le aconsejo es que se vaya al libro, y en el libro voy a compartir el libro para darle un tip ahí. Ok, ¿lo puede ver todo? Ok. En el libro siempre hay we have this one, how to use. El how to use es la estructura gramatical. Si usted se fija en la unidad 1, en las primeras páginas, en la segunda página tenemos how to use. Entonces, lo que yo le aconsejo es que se vaya al how to use, repase eso. Aquí hay otro how to use. The ing form. Repase eso, que aquí le da una breve explicación de cómo utilizarlo. Y váyase al vocabulario. El vocabulario, prácticamente todo el vocabulario que se vio en la unidad, prácticamente están en las dos últimas páginas. En la unidad 1 la tenemos en la 17 y en la 18. Ok, si usted se fija, aquí está el vocabulario. Y aquí hay otra parte del vocabulario. Y así son, prácticamente así en todas las unidades. Nos vamos a la unidad 2. Buscamos el how to use. Aquí está how to use. Aquí information questions in simple present. Aquí nos da unos ejemplos de cómo ponerlo. Aparte del material que yo les he dado, igual. Siempre hay dos estructuras gramaticales en cada unidad. Entonces, igual, ¿no? Vamos al otro how to use. Aquí está how to use simple present, simple past tense and yes no question. Igual, al final de la unidad está el vocabulario, lo que se vio en la unidad, todo el vocabulario. Entonces, prácticamente esas dos partes, el how to use. Busque el how to use de cada estructura gramatical y el vocabulario, que es prácticamente lo que se está aplicando en las tareas. Si tiene alguna pregunta, solo me escribe al WhatsApp o al correo para poder ayudarle a despejar la duda. Por eso no hay ningún problema. Lo único que le respondería cuando pueda. Si puede en el momento, le respondo en el momento, por el hecho de que los lunes, martes y jueves entro de 6 a 3 de la de a las 6 y salgo a las 3 de la tarde, y los miércoles y viernes estoy entrando al trabajo de 10 a 7. Entonces, si hay algún momento en que yo le pueda responder, yo con todo gusto le respondo. No sé si tiene alguna otra pregunta. No. ¿Todo está bien? No, mañana voy a tratar de hacer. Ok, very good. Acuérdese que es necesario hacer las tareas por el mismo hecho de que, ¿cómo se llama? Eso es parte de la evaluación. Sumado a los exámenes que están, eso tenemos un cuadro de notas, se suma y le da el porcentaje que al final del curso.
Entonces, como le repito, si tiene alguna pregunta sobre algo, sobre la tarea, me avisa y yo con todo gusto le oriento cómo podría ser para responder la pregunta. Podemos hacer así como hemos estado haciendo ahorita. Podemos, si tiene tiempo en algún momento, solo me dice, le puedo decir en qué tiempo podemos hacer una meeting así como ahorita en el Zoom para poder ayudarle. Por eso no hay ningún problema. Ok, Flor, no sé si hay algo más que podría ayudarle. No, voy a tratar de avanzar mañana por lo menos de dos en dos y lo molesto por si tengo alguna duda, pero ya con el tip que me dio de ir a ver los how to use, entonces ya se me va a hacer como un poquito más fácil estudiar. Sí, porque prácticamente eso es lo que las tareas son las que evalúan, la estructura gramatical y el vocabulario. Y prácticamente son cabal 5 o 4 ítems en cada tarea. No hay mayor cosa. Ok, perfecto. Ok, bueno, entonces cualquier cosa me avisa. Ok. Perfecto, muchas gracias. Ya sabe la orden. Feliz noche. Good night. Bye bye. Gracias, gracias. Gracias. Okay, right now we finished with the people that I was supposed to meet. There were 2 girls that they weren't on the class today. Obviously, they didn't get into the 101 session. Excuse me. We have Manitza Elizabeth Chicas Villalta y Mariela Lourdes Amaya Herrera. So they are the 2 girls that they didn't get to the session today. So we're going to move on and just share some information that I have. Let me just get that. Okay, let me see. I will just move on to this and I will share the information.
Okay, we'll share another one. Let me just find that one. So this is 14 minutes, so we'll just share the next time because there are just 7 minutes just to hit the time, the hour that InSupport is tell us to be here. Let me just find out something. I have something here. Had another video, but I just lose it, then I download it. It's supposed to download it in my computer, but I don't have that right now. I think I have it in the other one. Okay, just being mute for a while, so 6 or 7 more minutes, and I will be getting that in that time.
Okay, right now it's 11:06, so basically it's more than 1 hour that I stay here, and I just make a summary what we did today during this session. So I spoke with Carla, and she had issues, so she didn't, she wasn't clear on how to use the infinitive. I spoke with Carla, and she wasn't clear on how to use could, can, or made. So that is the extra information that I give. And I also spoke with Floor. She was, she didn't have an exact question, but we went over to some exercises from homework, the homework exercises. And she resolved the first part, unit one. So I hope she continue in that way. I offer my assistance in case she need it. And basically that is a summary what we did during the session. We're going to stop the meeting right now. And right now is 11:07. So thank you guys, just to be here in the session, the people were here. Okay, have a great night and see you.